hecho, tuvimos la presencia del presidente municipal hace aproximadamente 2 meses aquí en la secundaria número 2, la Jicotencal, secundaria municipal, donde el presidente municipal se comprometió a que con recursos de la delegación de la presa haríamos el esfuerzo por terminar esta obra. Esta es una obra de terracería que empezamos en el 2004, cuando Barreto era el delegado, que me tocó ser secretario general. Conseguimos un D6 y pudimos en aquella ocasión toda la parte del cerro, cuando menos hasta la, estamos hablando de 6 metros hacia abajo, cortar y hacer una primera plancha. De hecho, en el primer corte que le hicimos en el 2004, como puedes apreciar, en aquel entonces cortamos el cerro y el corte del cerro quedó exactamente al nivel de ese terraplén que tenemos. Este terraplén que tenemos de este lado, aquí a mi derecha, es un terraplén del primer corte que hicimos en el alrededor 2004-2005, aquí mismo la delegación de la presa, y ese nivel era el que tenía la plancha que hoy día está más abajo. Ese nivel lo tenía, pero lo tenía hasta la esquina. Entonces hoy día, en estos 3 meses con el D6, lo que hicimos fue cortar, se ripió y se empezó a hacer tierra hacia la orilla. Ese movimiento de tierra que hicimos hacia la orilla nos permitió ganarle, porque tenía este mismo talud, era el talud de toda la obra hacia el lado izquierdo. Entonces ese talud hacia donde quedó ahorita, en algunas zonas nos alcanza a dar hasta 20 metros, en otras zonas tiene 16 metros porque es una curva. Entonces fue una cantidad impresionante de tierra la que logramos movilizar con el D6 en un ejercicio que duró aproximadamente 3 meses de lunes a sábado, con aproximadamente entre 5 y 6 horas diarias de D6, empujando tierra, dándole nivel, aplanando la tierra, compactando la zona. Lo que nos permite hoy día tener este espacio tan bonito que nos va a caber una cancha de fútbol con tamaño y medida profesional. Hoy día estamos ya en la segunda etapa, vamos a conseguir las porterías, vamos a empezar a ver con la Secretaría de Seguridad Pública a través de Prevención al Delito con la licenciada Jael la posibilidad de que nos ayuden con una malla ciclónica de este lado para que los balones de manera continua no se les vayan a los muchachos hacia la calle, porque como puedes apreciar, pues sí quedó algo alto en función de del propio movimiento de tierra. De tierra que hicimos. Nos sentimos muy contentos de poder haber cumplido con este compromiso que el señor presidente municipal había establecido con los alumnos de la secundaria municipal número 2, la Jicotencal Leiva, de aquí de la zona del Mariano Matamoros. Y de hecho el compromiso con la secundaria y con el profesor Kiko, el director de la misma, es que no solo sea utilizada por la escuela, sino que esté en resguardo de la escuela, pero que también sea utilizada por la propia comunidad. Va a haber acceso para que la comunidad pueda venir a desarrollar sus actividades deportivas, y también vamos a tener de cierta forma una custodia por parte de la secundaria aquí en la zona. Nos encontramos en el camino a Tijuana Progreso. Hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de que nos acompañara el presidente municipal a la entrega de las primeras viviendas. En esa ocasión el presidente municipal se comprometió con los vecinos de Tijuana Progreso en que habilitáramos este camino vecinal. Esta es una de las principales accesos que tenemos a Tijuana Progreso. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer alrededor de 42 viajes de tierra Tucuruguay, que es una tierra especial que viene como arenosa. En total de estos 42 viajes que se echaron, fueron alrededor de 500 metros cúbicos de tierra que se virtieron en esta zona, que es la zona, como lo repito, de principal acceso a Tijuana Progreso. Una de las zonas donde tenemos un alto volumen de tráfico, donde se utiliza para la salida del transporte público y la salida para varias empresas que están de este lado. Hoy día estamos ya trabajando sobre la parte siguiente, el otro cuerpo de la carretera que nos conduce hacia Tijuana Progreso, y ahorita vamos a hacer este tramo
La idea es terminar en esta semana todo el tramo para terminarlo hasta Tijuana Progreso. Es un trabajo combinado que se hace con una maquinaria que tuvimos la oportunidad de que nos prestara el diputado Barreto, una maquinaria de su propiedad, y nosotros con personal de la delegación, con dopes que hemos estado consiguiendo, con la pipa de la delegación, hemos estado contribuyendo para el regado, el mantenimiento y sobre todo para darle un buen nivel a la vialidad. Es un tema que nos había sido solicitado ya en varias ocasiones por los vecinos, y tuvimos la oportunidad que con el impulso que le dio el presidente municipal a través de David Navarro y Esteban G, nos prestaron 5 camiones el día de ayer y estuvimos echando alrededor de 28 viajes de tierra Tucuruguay. Tierra Tucuruguay que viene arenosa y nos va a permitir que en tiempos de lluvias esta tierra no se haga arcillosa, no se haga chiclosa. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Con esta tierra vamos a resolver en esta primera etapa el tema de la salida en tiempo de lluvia, y el mantenimiento que pretendemos darle ahorita nos va a ayudar a que cuando menos en toda esta temporada que no nos va a llover podamos tener un acceso digno para los residentes de la colonia Tijuana Progreso. Estamos a este momento revisando todo el sistema de alumbrado público en el camino que nos lleva desde la carretera a Tecate, de la carretera libre a Tecate hasta la entrada de Tijuana Progreso. La parte interna de la comunidad, la parte interna de Tijuana Progreso ya la tenemos resuelta. Sin embargo, el tema de este tramo es un tema que estamos revisando para calcular la inversión y poder estarlo ejecutando en las siguientes semanas.